No, no, la reunión fue muy tranquila, muy amena. O sea, ya había habido un contacto con Jorge Serrabal, quien fue el que gestionó esta reunión, y previamente habíamos tenido una reunión quienes estamos en el tema del transporte. Así que más o menos ya íbamos con una idea de qué era lo que pretendía cada uno. Así que se tiró a la mesa el tema tarifa, que es lo que nosotros estamos necesitando salir a trabajar, porque es una tarifa que ya la tenemos de hace 30 días atrás, la cual tuvo un aumento de un 20%. No se terminó, quedó un cuarto intermedio, donde lo que se pudo hablar ahí fue el pedido. Nosotros teníamos una idea de un 5% de descuento, que era lo que supuestamente se había hablado. Después se tiró un 8%, pero bueno, está todo en dirimir cada uno de los sectores qué es lo que le sirve. Así que calculo que la próxima reunión ya vamos a tener finiquitado un número tarifario, donde nosotros pedimos que sea a la brevedad, porque necesitamos ya tener la tarifa, poder trabajar con la tarifa. La última nota que hicimos, bueno, me decías que ya desde FECOTAC se hablaba de una nueva tarifa y que todavía se estaba cobrando una tarifa vieja. ¿Eso se trató en esta reunión? Sí, tal cual. Lo que pasa es que, bueno, hay una realidad. Estamos con un problema país que los afecta a todos, tanto a los productores, dadores de carga y a Claro. nosotros los transportistas. No se sabe qué en definitiva va a pasar. El sector agropecuario está con la disyuntiva que si se aplica el 3% o si se le aplica más, y con la mira de que si fuese y pasase esto, tendrían que salir a protestar o subir a la ruta o cortar o no negociar, y bueno, todo eso va a afectar no solo al sector del transporte, sino al pueblo de Vicuña Maquena y a todos los que viven de esto, ¿no? De lo que es el cereal. Gustavo, recién hablamos, bueno, que es, como quien dice, se ha pasado a un cuarto intermedio para definir toda esta situación, pero esto urge, ¿no? Porque ya la cosecha creo que está encima, ya hay empresas que están sacando camiones y mientras tanto se sigue trabajando otra tarifa y no quizá la que ustedes pretenden. Sí, nosotros por el momento, bueno, se ha estado moviendo muy poco acá la zona, pero sí tenemos, por ejemplo, la gente de Levalle ya está sacando de cosecha. Hoy estuve reunido con un centro nuevo que hay en Levalle para preguntarle cómo se estaban manejando, y bueno, era un chico que había estado en el otro centro y me estaba ofertando trabajo, pero bueno, quería tener una charla con él, y bueno, hoy se encuentra cargando entre 30 y 50 camiones diarios con una sola empresa, y calcula que ya están empezando las demás. Y bueno, necesitamos la tarifa, y a la espera de nosotros calculamos que 30 días, 40 días más, recién vamos a estar empezando a trabajar con lo que es maíz húmedo. Así que nada. O sea, recién el movimiento comenzaría en esa Y fecha. aproximadamente para nosotros andaría más o menos en esa fecha. 30 días más le está faltando al cereal que tenemos en la zona, y rogando lo que se hablaba en la reunión, de que llueva, porque les está faltando el último toque de agua. Y si no, supuestamente, los que saben, yo mucho no Claro. estoy entendiendo de esto, pero que se complicaría el tema de la cosecha en la zona. No creo que vaya a ser tan así, pero bueno, roguemos que llueva. Gustavo, si bien como decía falta una reunión más, de no haber un entendimiento en la próxima reunión, ¿qué crees que puede llegar a pasar? ¿Cuál sería lo que podría llegar a decir FECOTAC, si es que ustedes tienen contacto con ellos? Si me preguntás a mí, yo lo que les dije anoche, para mí es trabajar tarifa llena, porque los números nuestros no dan, no se llega. Es una realidad, como les pasa a ellos. Yo estoy de este lado y defiendo lo que es el transporte, y voy a tratar de que se cobre la mejor tarifa que podamos, porque el gasto que nosotros tenemos en insumo, gasoil, aumentó, no mucho, pero aumentó 15 centavos anoche, y se prevé un aumento que ahora lo tienen en stand-by, pero que seguramente va a aumentar, y nos afecta.
cómo las demás cosas las pueden afectar a los productores. Yo de este lado lo que digo es que tenemos que trabajar tarifa llena, pero bueno, tengo que también entender que si hay un consenso con los demás transportistas y quienes están en esto, que es la SEDAC, el Centro Camionero, bueno, acceder a algún descuento, habrá que acceder. ¿Cuánto en este momento? No te sabría decir, vamos a esperar a la próxima reunión y bueno, qué es lo que podemos negociar, porque en base al descuento que podemos otorgar en la tarifa hay que ver qué es lo que negociamos con respecto a la carga. Esto es un ida y vuelta, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Gustavo, ¿los insumos de un transporte hoy han aumentado mucho en estos tiempos tan difíciles que corren o, digamos, como que se ha estancado después que comenzó el año? Me refiero a los insumos, qué sé yo, cubiertas. Que todo sigue aumentando, nosotros todo nos sigue aumentando. No está a la vista o no se ve, aquellas personas que no están en el tema de transporte por ahí no lo saben o no lo ven, pero nosotros hoy una goma nos cuesta entre 30 y 32 mil pesos. Y después lo que fuere, un arreglo de una caja, de un motor, los repuestos. Hablamos de cantidades bastante grandes y asumirlo con los costos que nosotros tenemos, lo que nosotros ganamos en flete, porque en definitiva nosotros tenemos un socio que es el gasoil, que nos lleva casi el 60% del valor del flete, y por ahí nos toca viajar por intermedio de alguna comisión y va sumando. Entonces cuando vos zarandeás, al final lo que te queda es mínimo. Gustavo, con esto, digamos, de que ha habido no demasiado movimiento en los últimos meses en la zona con el tema cereal, ¿es posible, según me ha llegado a mis oídos, de que aquellos transportistas que tenían justamente un camión o dos ya están vendiendo las unidades porque no dan los costos? ¿Qué hay de esto? Sabemos de muchachos, compañeros que han vendido sus camiones porque, bueno, en definitiva no lo han podido aguantar en el tiempo, porque siempre digo lo mismo, nosotros el trabajo nuestro es un trabajo desparejo. Nosotros tenemos 3 meses muy buenos de cosecha, 3 meses regulares y después tenemos 6 meses muy malos que estamos, que es donde vienen las peleas, las discusiones, la bajada de tarifa, a ver quién gana un viaje bajando la tarifa, y todos los problemas que por ahí vos sabés porque estás muy de cerca con nosotros, y que han tenido que vender sus unidades porque no las han podido aguantar, porque han tenido una cuota o han roto el motor o han roto una caja de velocidad. Y hoy bajar una caja de velocidad y subirla de un camión está entre los 30 y 40 mil pesos. Claro. Mano de obra, más los repuestos. Sí. ¿Cuánto tenés que trabajar vos o cuánto tenés que fletear vos para recuperar esa plata? Entonces se hace muy difícil. Sí, ojalá realmente, bueno, en la próxima reunión se llegue a un entendimiento, porque bueno, de acuerdo a lo que se dijo a través del Ejecutivo Nacional, de que entre todos los argentinos hay que aflojar alguno, estirar por allá. Recién estaba viendo la próxima noticia, bueno, parece ser que la soja del 30 se va al 33%. Algunos medios ya están diciendo que los productores van a hacer medida de fuerza, recién otros medios confiables están diciendo que no, que por ahora van a esperar. En definitiva, que todos podamos trabajar, ¿no? Especialmente ustedes, ¿no? Yo creo que esto se arregla entre todos. Y creo que lo mejor para esto es tener el consenso y ser capaces de poder resolver esto y trabajar de la mejor manera, donde yo le tengo que servir al productor y el productor me tiene que servir a mí, y que todos vayamos para adelante. O sea, nadie se quiere hacer millonario en lo que es el transporte, pero sí medianamente ganar lo que medianamente se corresponde, ¿no es cierto? ¿Qué papel juegan los consorcios camineros? Me refiero a cuando ustedes envían un camión, por ejemplo. No, es un papel importantísimo. Casualmente también anoche se tocó el tema. Estamos con un problema bastante grande donde el consorcio caminero de Vicuña Mackenna está complicado. Las herramientas que tiene son ya, hablemos de obsoletas, porque no pueden trabajar. No están recibiendo la colaboración que tienen que recibir de la provincia. Ajá. Donde se quedó de acuerdo en esta reunión de que todas las partes que hacemos esto
tanto la Asociación Rural, con sus asociados, el Centro de Camioneros, la Cámara de Transporte y SEDAC, y viendo a ver si se puede tocar a alguien más arriba, poder pedir alguna reunión y que bajen línea, que le bajen plata, porque esta cosecha va a ser complicada en algunos campos, no se va a poder entrar a sacar la cosecha, va a ser bastante complicado. Gustavo, como siempre, gracias por venir. No, gracias a vos.